celebración. Y es un día de agradecimiento. Nada ocurre en la vida por casualidad. Todo ocurre por causalidad. Y si hoy podemos decir que la industria en Paraguay termina con su más alto ratio de crecimiento en la historia, llegando al 9,5%. Y si hoy podemos decir que estamos inaugurando una industria más de las 120 industrias nuevas de exportación que se instalaron en Paraguay, eso es porque hay un compromiso, porque hay una convicción, pero sobre todo, lo más relevante es que hay un protagonismo del capital paraguayo. Estamos en presencia aquí no solo de una tercera generación de familias paraguayas industriales que invierten en Paraguay, sino que además industriales paraguayos que han ido al mundo y han conseguido que capital de India venga y se radique en Paraguay como socios en nuestro mismo Paraguay. El mismo Paraguay, las mismas leyes, los mismos vecinos. Y lo que cambió es el compromiso de todos nosotros los paraguayos. Y quiero contarle, señor presidente, que esta industria utiliza unos beneficios que otorga la legislación paraguaya, que es la industria de exportación bajo maquila. Y también utiliza una ley que es la 6090 de fomento a la inversión. Y que esta gente utiliza bien esos sistemas y ha permitido que hoy la industria tenga estos niveles de crecimiento. Y les agradezco que lo utilicen bien porque nos ha permitido separar la paja del trigo, porque también ha habido gente que intentó bastardear estos regímenes. Pero hoy, gracias al compromiso de industrias serias, podemos celebrar de que estos son regímenes exitosos para el Paraguay. Y como es un día de celebración, quiero rescatar dos elementos de lo que nos habló el señor Reguera, hijo, que para mí son pilares del desarrollo del nuevo Paraguay. El primero de ellos, cuando nos dice: agradezco a mi padre que nos enseñó la cultura del trabajo. Esa es la cultura que va a hacer que Paraguay recupere sus días de grandeza. La del trabajo, no la del enfrentamiento entre paraguayos. Y cuando agradece a la familia, a la esposa que está con él, a los hijos, ese es el modelo que va a permitir que el Paraguay llegue a su destino de grandeza. La unidad entre la familia paraguaya. Y al tiempo de agradecerles la enorme satisfacción de poder haber sido partícipes del servicio, tener el honor del servicio público durante este periodo y de haber acompañado las iniciativas de todo el sector privado serio que logró estos niveles de un Paraguay cuya revolución industrial ya empezó, quiero de vuelta hacer votos porque todos pongamos desde donde nos toque nuestro granito de arena para que la función pública es una carrera probablemente de relevos. Y es muy importante que la posta que recibe el señor presidente electo sea una posta de un lugar mejor de lo que obviamente se recibió, de manera que él pueda seguir avanzando con Paraguay. Les pido ese mismo compromiso que han tenido siempre con Paraguay, con todos los paraguayos. Y sí es muy importante los millones de dólares que se invirtieron. Sí es muy importante que estamos exportando, que estamos entre los 10 productores de este tipo de elementos. Pero lo más importante son los más de 400 paraguayos con empleo digno que tiene hoy el grupo directamente, que puede llevar el pan a sus mesas sin necesidad de ir al extranjero para ser guapo en el extranjero. De vuelta agradecerles el compromiso y reiterarles una frase todavía vigente como el primer día que se la acuñó: a nivel ñañorairó, a nivel yaicoaí, Toripe ñambapota imbarete coñan de Paraguay. Muchas gracias, felicitaciones a la familia. Éxito, señor presidente.